¿Qué tal, Ale? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida. Muy bien. Gracias. Bienvenida a este mate con Mati. Gracias, gracias. ¿Tú cómo estás? Yo ando muy bien, por suerte. Ya terminó mi día de atención, pero sigo en esta especie de atención, pero que es más divertido, más relajado. En realidad no sé si es más divertido, yo disfruto mucho de atender. Pero esto es como otra cosa. ¿Vos cómo estás, Ale? Sí. Como un poco más dinámico, puede ser. Puede ser, puede ser. No, no sé, no sé por qué. O sea, supongo que porque esto es menos serio, si se quiere, ¿no? Como que no es tanto trabajo así. Pero la verdad que es re divertido atender y es súper dinámico, así que no sé. Bien. Okay. ¿De dónde se sale? Yo soy de México, soy de el estado de Coahuila. Coahuila. Sí. Tendría que conocer México. ¿En qué parte queda de México, Coahuila? Está en el norte. En el norte, genial. Ajá, pero yo no estoy como en la frontera, ¿sabes? O sea, pero mi estado sí está en la frontera. Entiendo, entiendo. Bueno, vale, y contame. ¿Tenías ganas de hablar de algo en particular? Pues fíjate que lo pensé, pero estoy así como que un poco impactada, o sea, estaba pensando en una cosa, ¿no? Pero estoy un poquito impactada ahorita, o mucho, tal vez por mi sonrisa, porque, bueno, yo veo de que tus videos y así ya tengo rato, y ahorita, o sea, también pienso de que en el tanque, ¿sabes? Porque pensé en todo este rollo de la visualización y cosas así como más metafísicas, ¿sabes? Y no sé, o sea, dije, es hoy, hoy va a tomar mi llamada. Y no manches, o sea, cuando escuché así que el ruido de como el fondo, y dije, no, es en Sí. serio, de hecho no sé si escuchaste como el... Sí, lo escuché. Y mirá qué loco, ¿eh? Así que lo pediste al universo y te lo trajo. Sí, es como que, guau, wow, o sea, y justo Lanzaste estaba esa pensando. intención. Sí. Che, y bueno, y digamos, y esa intención que lanzaste, ¿la lanzaste con ganas de hablar de algún tema en particular, o qué Pues decís? sí, fíjate que desde hace tiempo estoy considerando, yo estudio psicología. Bueno, ya prácticamente terminé, tuve el examen profesional el domingo y pues todavía no me dan Felicidades. resultados, gracias. Pero ya tengo bastante tiempo con el mismo terapeuta, no es psicoanalista, es ecléctico. Y este año la verdad estuve siendo muy poco constante. Yo creo que si tuve como 10 sesiones, fue mucho. En todo el año. Ajá, en todo el año. Sí tuve un periodo como desde, ¿qué será? Mediados de enero hasta como por junio, que me sentía bien realmente, o sea, como que pensé, bueno, realmente puedo estar ya por mí misma, ¿no? Sin tener que ir, pero no fui a cerrar. Entonces, seguí yendo en algunas ocasiones, ya de repente iba de que una vez por mes o así. Pero últimamente creo que estoy sintiendo o teniendo síntomas otra vez. Pero también ya desde hace como un año estoy considerando la posibilidad o la opción de tomar o de entrar a análisis, ¿no? O sea, cambiarme de enfoque. Y es algo que también se me movió mucho o empecé a pensarlo desde que empecé a ver más los videos. Porque, o sea, tus videos, los veía ya desde hace como 3 años más o menos que vi el primero que fue el de duelo y melancolía. Coño. Y sí, la verdad, sí. Y luego, pues apenas este año con pues lo de la pandemia y todo eso, pues ya tenía como más tiempo cuando me desvelaba, también los veía. Y entonces como que agarré más la onda y me interesé más por esto del psicoanálisis. Pero no sé, o sea, realmente no me atrevo como a soltar la terapia que he llevado, o sea, el enfoque, y porque creo que no sé qué esperar tal cual del psicoanálisis, o sea, no sé cómo se lleva, no sé cómo son como las intervenciones, no sé, o sea, como que eso es lo que me genera
ansiedad o incertidumbre. A ver, ¿qué te preguntas acerca de las intervenciones? Pues precisamente hoy lo estaba hablando con mi compañera de trabajo y le decía que yo, por ejemplo, siento que mi terapeuta como que me lleva muy despacio, ¿sabes? O yo voy muy despacio, no lo sé. O sea, de que no, como para que no me duela tanto lo que me duele, pero o sea, es como irlo atravesando de a poco. Y me pregunto si el psicoanálisis es más como de golpe. Y eso te daría miedo. Pues sí, pero Sea, más no bien, querrías que vaya así. Preferirías ir despacio. ¿sabes? Es que no sé si sea como si es el enfoque o si tengo como duda de mí si podría tolerarlo. O sea, es más eso. Es una buena pregunta, mira. La voy a responder desde lo que yo pienso objetivamente y después te voy a preguntar, digamos, cosas subjetivas tuyas. Okay. Objetivamente, no sé cómo es la terapia que haces ahora, digamos, o que venías haciendo, pero creo que qué tan rápido o brusco puede ser la experiencia analítica. Depende mucho del terapeuta, diría. Así como en la terapia que haces ahora, seguramente en la misma corriente, distintos terapeutas sean más incisivos o menos incisivos. Pero diría que en psicoanálisis la tendencia, si está bien manejado, es que no sea tan brusco, digamos. Okay. Ahora, suena como que. Vos estás muy pendiente de ir despacio, ¿no? Como de controlar la velocidad del proceso. ¿Por qué? No sé. Pues yo creo que por lo que dije hace un rato, ¿no? O sea, que tal vez pues no quiero que me duela tanto. Pero yo sé que, o sea, pues me tiene que doler, ¿no? O sea, no de que sea doloroso per se. O sea, sino que voltear a ver esas partes que han sido difíciles en mi vida. Y de hecho, mira, te voy a decir algo. O sea, cuando dejé de ir, había pasado algo en mi vida. O sea, yo terminé una relación el año pasado y este año, o sea, fue de que 6 meses después me di cuenta de que, pues, elegí sin conocer a la persona realmente. O sea, fue más como desde otro lado que desde un conocimiento consciente, tal vez, ¿no? O sea, Y que la relación que terminaste, decís como que no conocías a la persona. no, sabes, yo creo que fue como más dependencia mía, de mi parte. Entonces, cuando me puse a pensar ya más las cosas, como a reevaluar todo lo que había sucedido, pues me dio cierto temor porque dije, tiendo a lo mejor a ponerme en relaciones que son peligrosas, tal vez, y pues me dio así como que miedo, ¿sabes? Como en ese momento como que sentí cierto escalofrío y me acuerdo que me quedé así impactada, como en shock un poco, y ya no fui a terapia. Entonces, yo pienso que tal vez me dolió eso, porque pues claro, está muy relacionado con cosas que viví anteriormente cuando era niña, o sea, con la relación de mis papás y así. Y a lo mejor, bueno, no a lo mejor, o sea, yo creo que lo que no quiero volver a ver es eso, o sea, todo eso que me dolió cuando era niña. Claro, además está interesante que sos muy consciente del punto que te duele y que no querés voltear a ver. O sea, ¿cómo? Que no es solo una intuición, ¿no? Como que hay cosas que te pueden doler, como que sabes exacto cuál es el punto que te puede doler. Sí, entonces ahora me pregunto como, pues si ya lo tengo ahí,
¿qué me resisto? No lo sé. Ish. Te pregunto vos primero, ¿qué pensás? ¿Por qué te resistís? Ahorita lo primero que pensé fue como que realmente quiero cambiarlo. O sea, sí realmente tengo como esa intención. Porque creo que siempre he pensado que lo quiero cambiar. Más bien, que no quiero vivir como lo que viví cuando era niña, pero ya ahora desde la posición adulta, ¿verdad? Pero creo que es muy diferente decir que lo quiero cambiar. Es distinto. Me encantaría saber los detalles, ¿no? De esto que dudas si cambiar o no, o de que no sabes si vas a repetir, pero respeto que no creo que lo quieras compartir por lo que decís. O sea, de compartir por qué, o como los temas de mi infancia. Sí, de lo que estás hablando. Bueno, mira, lo que pasa es que, o sea, creo que a mí me ha costado trabajo relacionarme con los hombres, porque desde chica tuve una mala relación con mi papá, porque yo veía, pues, mi hogar fue de violencia intrafamiliar. Entonces, pues, yo siempre dije así, de que yo no voy a ser como mi mamá, ¿no? O sea, no me voy a quedar en una relación que no me hace feliz o que me daña. Y, pues, por ejemplo, cuando pasó lo de mi relación, mi última relación fue como, no hubo violencia física, pero creo que sí era más una parte, pues, dependiente mía y también como él muy manipulador, ¿sabes? Y yo no me di cuenta ya hasta que se terminó. Y fue un periodo muy difícil para mí, el de la recuperación, porque ya íbamos juntos a la escuela. Estábamos en el mismo salón. Entonces, pues había como cosas de triangulación, como de su parte con otra chica. Usás un vocabulario de narcisismo. Exacto. Sí, no lo quería decir como tal, pero sí. Estuviste estudiando. ¿Mande? Estuviste estudiando. Sí, la verdad es que, o sea, yo no lo quería creer cuando lo llegué a platicar con el psicólogo, con mi terapeuta, o sea, no lo quería creer. Y me la pasé buscando muchísimos videos, o sea, porque soy más visual, más auditiva, y mientras me arreglaba y todo, pues escuchaba. Y yo me daba cuenta, o sea, empecé a identificar muchas cosas de él con este perfil, ¿no? Entonces, pues sí, había mucho de eso. Y fue como muy difícil porque yo me cuestionaba si yo me lo estaba inventando o si realmente eso había como, eso realmente estaba pasando, ¿no? Claro. Y pues entonces, no sé, o sea, me fui tal vez, me decidí el tema. No, estás pintando el panorama y es muy interesante, ¿no? Voy a hacer una pregunta que tengo en la mente, sobre todo porque no tenemos tanto tiempo como una sesión normal, ¿no? Pero me resonó esto que dijiste de que vos decías que no ibas a ser como tu mamá cuando crecieras y que el punto que te angustió y que te generó como ese, sí, ese dolor fue cuando vos te preguntaste si vos te buscabas vínculos peligrosos. Que supongo que debe haber sido algo así como, che, ¿estoy haciendo como mi mamá? Pues de alguna forma, porque de hecho esa plática la estuve, o llegué a ese punto platicándolo con ella. O sea, porque yo le estaba comentando muchas cosas de como de lo que había estado haciendo introspección en todos esos meses que habían pasado desde que terminé esa relación. Y pues ella empezó a sacar como otras cosas, ¿verdad? O sea, mi papá también pues tiene un perfil así, narcisista. Entonces como que, no sé, conecté los puntos y sentí que estaba, o sea, que me había puesto en riesgo. Es que sí, tal cual lo pensé, o sea, como que me vi en su espejo, ¿no? Así de, wow, o sea, qué tan,
¿qué me faltó como para cruzar esa línea de haber conseguido tal vez una pareja similar? Y yo conseguí una pareja, pues, que era violenta, pero a su manera, ¿verdad? O sea, no... ¿Cruzar esa línea a qué te referís? De, pues, entre la violencia física y la no física. Claro, decís, estuve cerca de la violencia física. Sí, o sea, nunca hubo como un... como algo similar de él hacia mí, de mi ex hacia mí. O sea, ni de cerca, ni de que, ay, me levantó la mano, se enojó mucho, o sea, nada, nada. Nada así, pero sí con palabras, sí con miradas, o sea, todo esto, ¿sabes? Entonces, por eso dije que creo que es una línea, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pudo haber pasado o qué pudo haber detonado tal vez en ese entonces que hubiera pasado eso otro, o sea, la violencia física? Entonces, ahí fue cuando como que sí me detuve, sentí que se detuvo el tiempo, yo qué sé, y sí dije, wow, o sea, pero no pensé como de, esto lo tengo que tratar o lo tengo que hablar, o sea, y sencillamente, pues ya no fui a terapia. ¿Por qué no fuiste a terapia? No sé. Como que no sabía cómo llevar todo eso, o sea, o pensé que iba a poder sola. Es raro, ¿no? Porque uno pensaría que ahí es donde más querés ir a la terapia. Ahorita siento que fue como por pena, pero, o sea, realmente no, pues mi terapeuta sabe que, o le he contado esto que pasaba en mi vida cuando era chica, que vivía con mis papás, y no entiendo como por qué me daría pena. Yo creo que a lo mejor era como más pena de haber estado en algo así, a lo mejor no pena por él, sino pena por mí misma, o sea, como, pues igual y es eso, que no quiero yo ver que estoy en algo, en un camino similar, no sé. Confío, ¿eh? ¿Pena? ¿Qué te da pena? Pues aceptar que estuve en algo así. ¿Y por qué eso te da pena? Pues volvemos como al punto de que, porque eso me haría parecerme a alguien, ¿verdad? Llamada mamá. Llamada mamá. Sí. Ok. ¿Y por qué es vergonzoso parecerse a mamá? Porque nunca me gustó ver que fuera dependiente. O sea, eso me molestaba mucho. Dependiente. Sí, de hecho, o sea, yo sé que tengo rasgos dependientes, no puedo decir que soy dependiente totalmente, creo que no cumplo con todos los criterios, creo yo, pero pues sí creo que está ahí. Y volvió como a surgir toda esta sintomatología, pues hace poco que conocí a otra persona. No me parece, porque ahora sí ya voy un poco con más calma. Y pues sí, él realmente es como totalmente diferente a mis otras parejas. Y de él sí empecé como a conocerlo, ir poco a poco. No se concretó nada, pero me dolió como toda esa parte de por qué ya no hablamos, por qué o porque ya no, o porque no quiso continuar, ¿no? Como conociéndonos, etcétera. Y yo sé que eso me genera otra vez pena, ¿no? Como, ¿por qué tengo esta sintomatología o por qué tengo estos rasgos de personalidad que me caen gordos? ¿La sintomatología qué sería? ¿Cuál sería tu síntoma? No sé, creo que... pues querer estar siempre con alguien. Esa dependencia. ¿Qué es dependencia? ¿Qué era lo que te molestaba de la dependencia de tu mamá? Que no la veía feliz. Y que yo no podía ser feliz como hija, ¿sabes? Eso era lo que me molestaba. ¿En qué era dependiente de John?
No sé. Porque realmente, por ejemplo, o sea, mi mamá fue muy independiente económicamente, o sea, mi papá no la apoyaba. Y al contrario, de hecho, mi mamá todavía era más como de apoyarlo a él. Mira, o sea que no era que económicamente no dependía de él, medio que al revés. Ajá. Pero como en lo emocional, tal vez, sí. Pero ahorita que te lo estoy diciendo, como que ya no sé si era como dependencia o si ya era como parte de ese vínculo traumático, ¿no? A ver, ¿qué estás pensando? Pues eso, o sea, que era como un ciclo de violencia. Y que se quedó ahí, o sea, que le fue difícil salir, a lo mejor ya no tanto como por ser dependiente en sí. Igual y ni era dependiente, o sea, no sé. Y si no era por dependencia, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué se quedaba en ese vínculo? Necesidad. ¿Es distinto de dependencia? No sé. Pues yo creo que no, o sea, creo que no se pueden separar, ¿no? Está muy interesante, mira, creo que tenés esta pregunta, que es, ¿por qué mi mamá se queda en ese vínculo? Pues no lo sé, Mati. No, no, esa es la pregunta, la dejamos como pregunta porque me parece interesante. Okay. Vamos a dejar acá bueno, muchísimas gracias por haberte sumado y por compartir lo tuyo. No, pues gracias por tomar la llamada, no sé. Agradecerle al universo que escuchó tu intención. Sí, oye. Escúchame, Ale, ¿tendrías algún problema si subo algo de esto en el caso de que quieras subirlo o lo dejamos entre nosotros? No, está bien, lo puedes subir. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Te mando un saludo y sumate el próximo Mate con Mati. Así seguimos charlando. Vale, gracias, cuídate. Abrazo. Bye.